Muy bien, son las 9:02. Seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele y adivinen qué. Seguimos en tema. Sí, seguimos con el mismo tema. Recién escuchábamos la opinión de la senadora Liliana Quechichán. Ahora le damos la bienvenida a la senadora Graciela Bianchi. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bienvenida, buen día. Bienvenida. Gracias por venir. Enfoquemos el mismo tema. ¿Cuál fue su primera reacción al conocer la decisión del fiscal de corte subrogante, Juan Gómez? Ayer le dije a un colega de ustedes, hay tres posibles comentarios o titulares. Crónica de una muerte anunciada, no hay mal que por bien no venga, y ahora no me acuerdo la tercera. Van por lados distintos, me parece. Probablemente sí. No me acuerdo la tercera, pero no importa. El concepto es el mismo. A ver, en el acierto o en el error yo soporto los archivos. Y hace tiempo que yo estoy estudiando el tema de fiscalía en soledad, muchos años, por varias razones. Entonces, para mí esto es un desenlace que hace tiempo que lo estoy advirtiendo públicamente, con lo cual me gané bastantes críticas, no hay problema, las acepto, y con mis propios compañeros del Partido Nacional, de la coalición, pero especialmente dentro del Partido Nacional, porque yo entiendo que es un fenómeno que se está generando hace tiempo, mucho tiempo, y que en algún momento iba a estallar, y estalló. Fiscalía General de la Nación, con el nuevo código del proceso penal, que yo no voté porque no era legisladora, y si lo hubiera sido no lo hubiera votado, porque esa es la madre de todas las batallas, tiene muchísimo poder la Fiscalía. Dos titulares. Crónica de una muerte anunciada, sí. No hay mal que por bien no venga. Sí. Voy a empezar a preguntar por la crónica de una muerte anunciada. Después recordemos que hay que preguntar, no hay mal que por bien no venga. Esto iba a estallar. Y usted dice que se lo venía advirtiendo al Partido Nacional, sí. Que no le dieron bolilla y que le ganó enemistades en el partido. Yo no tengo enemistades en el partido. Pero por este tema, digo. Enemistades no. Yo dije que me ganó enemistades en la opinión pública. Ah. Me contestaban, sobre todo de la oposición y alguna gente que contesta y no sé quién es, porque no contesto yo a los que no sé quiénes son en el Twitter. No, enemistades en el Partido Nacional, no. Es que lo venía advirtiendo porque este es un tema muy especializado que hay que seguirlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y la crónica de una muerte anunciada es que la tensión que se está generando y se generó y se continúa generando entre los fiscales en algún momento iba a estallar. Iba a hacerse pública. Ahí viene porque no hay mal que por bien no venga. Porque esto tenemos responsabilidades. A mí no me gusta ni clase política ni sistema político, pero tenemos responsabilidades, digamos, los legisladores y obviamente el Poder Ejecutivo. Recién decía la senadora Quechichán que el Frente Amplio presentó 5 nombres para la Fiscalía de Corte, que todavía la coalición no ha presentado. ¿Cómo se van a mover en ese sentido? Yo no voy a desmentir a mi colega, pero nosotros presentamos unos cuantos. Hubo un acuerdo que estaba cerrado el año pasado, que lo voy a decir con nombre y apellido, porque a mí no me gustan los eufemismos, y cuando está en juego nada menos que bases fundamentales de la República y la democracia, hay que decir las cosas como son y atenerse a las consecuencias. Estaba cerrado un acuerdo, que cuando nos enteramos algunos dijimos no. A ver, ¿cómo era? No quisiera manejar más nombres que Jorge Díaz a la Suprema Corte. No hay por qué ocultar los nombres, vamos a decirlo. Graciela Gatti a la Fiscalía General y el doctor Cal al Tribunal de Contencioso Administrativo. Ese era el paquete. Entonces, eso se nos informó por quienes negociaron por el Partido Nacional y algunos dijimos no. ¿Por qué? Yo personalmente fui tal vez en Partido Nacional la que haya pateado el tablero muy fuerte, es más, ofrecí mi renuncia a la banca, el fiscal Díaz no podía ir a la Suprema Corte, porque yo tengo un concepto del fiscal Díaz que nació hace muchos años, que vengo trabajando, trabajé con él en el comité operativo por la ley integral de lavado de activos y lo vi actuar en fiscalía. El doctor Díaz, que además está en contra de los fueros de los legisladores, dice todo lo que piensa siendo fiscal en la cuenta de Twitter, cosa que eso no está bueno,
siendo fiscal, hubiera sido una personalidad y una persona... Muy... Pero no es fiscal. No, no, hubiera sido una persona, perdón, tenés razón, por sus características, que la Corte hubiera significado un riesgo para la independencia del Poder Judicial. Es decir, yo lo que no quise, y como yo otros, en general Cabildo Abierto y algunos compañeros míos del Partido Nacional y del resto de la coalición, que la Suprema Corte de Justicia se convirtiera en lo que es hoy la Fiscalía. Lo fue y lo es. Casi un feudo de días. Pero la Suprema Corte tiene 5 integrantes, sí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no quisiera tampoco centrar, esto es un deseo mío, ustedes son los periodistas, en el tema Díaz, pero sí, pero él sabe tejer entramados muy importantes, que es lo que pasa en Fiscalía, que generan dificultades de independencia técnica y además enfrentamientos. Y eso no es bueno. Yo lo dije hace tiempo, lo tenía guardado en la caja fuerte en mi casa, lo saqué. La lista que me llevaron fiscales a mi casa, porque no se quisieron que los vieran en el Palacio, 3 veces. En la segunda oportunidad me llevaron una lista, fiscales anti-Díaz y fiscales pro-Díaz. Con lo cual yo me quedé más preocupada que ya lo que venía antes, porque quiere decir que hay una grieta, ya que a veces tanto hablan de grieta, la gente, muy fuerte. Y hay un grupo de fiscales que en general son de la vieja guardia, muchos de ellos que fueron jueces, que tienen independencia de ambos sectores. Y se sienten, para que nos entienda la población, una especie de jamón del sándwich. Así no se puede trabajar. En ningún trabajo. En ningún trabajo. Siempre problemas laborales tenemos. Pero lo cierto es que Díaz ya no está, hace tiempo que ya no está. ¿Estás seguro? Está Juan Gómez, que tiene, por lo pronto, una personalidad que parece ser distinta a la de Díaz. Y a su vez el sistema político tiene la llave para cambiar y poner a otra persona con otra impronta y justamente no logra los acuerdos. Usted acaba de decir, parte de las trabas, por lo que decía Kechichian, y usted ahora habla de que usted fue quien trabó uno de los acuerdos. Yo sola no, Bien. Pero el Partido Nacional casi. También. No hay acuerdo por qué otros nombres. Y uno se pone a pensar, bueno, no hay nadie que pueda asumir esa responsabilidad. Sí. El problema es que se partidizó políticamente. Política siempre hay. El que no diga que no hay política, pero la política de la alta política, que es lo que siempre hubo en el Uruguay, de la polis, del asunto de la ciudad, como aprendimos de los griegos, siempre se seleccionó por razones políticas, de alta política, teniendo fundamentalmente en cuenta la formación. Por algo las venias las da el Senado. Es decir, ¿qué negociaciones se hicieron? De nombres. Yo te doy vos me das el otro, es espantoso, pero la gente tiene que saber que cada vez es más así. ¿En qué sentido cada vez más así? Que ahora se partidizó al extremo, que es imposible al día de hoy que podamos llegar a un acuerdo, porque además están tan enfrentados los fiscales que a nosotros también nos limita la posibilidad de la ecuanimidad. ¿Hay fiscales ecuánimes e independientes? Hay, estamos buscando allí. Pero no sé si el Frente los va a llevar. No tienen por qué elegir un fiscal. El propio Díaz no venía de fiscalía, venía de no, era juez de crimen organizado. Tenemos, podría incluso no ser juez tampoco. El nombre de Graciela Gatti, que usted sí, tampoco era una fiscal. A ver, con sí, mucho prestigio. Estamos ¿no? de acuerdo, estamos de acuerdo, pero muy identificada también con Díaz. El tema es, yo pienso, pero esto puedo negociarlo, no es un tema de principios como otros. Los que ejercimos la abogacía casi 30 años, que mis colegas de pronto no la ejercieron, tenemos que tener en cuenta una cosa que es fundamental. En el viejo código, los jueces eran los dueños del proceso. ¿Tá? Yo fui 9 meses receptora penal por una pasantía y lo vi más de adentro todavía, perdón, no del otro lado del mostrador. Y el fiscal era una figura, no digo secundaria, porque era el acusador público, pero al momento de tomar decisiones... No dirigía la investigación. Exacto. Se pegó un giro, como hacemos los uruguayos, un volantazo, que somos lentos para tomar decisiones, pero cuando las tomamos, hacemos un volantazo, lo cual eso no es bueno. Tiene que haber periodos de transición. Entonces ahora todo el poder lo tienen los fiscales, los jueces son meros homologadores. Yo lo dije desde el principio, me dijeron que no. Bueno, si casi el 90% de la resolución de conflictos es por acuerdos abreviados, ahí es entre el defensor del imputado y el fiscal.
Y el juez dice, está bien, vamos. Los jueces perdieron totalmente trascendencia. Es más, el Código de Proceso Penal, que hay que derogarlo lo antes posible, lo que pasa es que lleva tiempo, ya lo reconocieron los integrantes de la comisión que lo hicieron, el doctor Chediak, 3 veces integrante en la Corte, no se equivocamos. El año pasado recibimos a 3, para mí, de los mejores procesalistas integrantes de la cátedra, el doctor Aval, el doctor Valentín y el doctor Garderes, por otro tema, y antes de irse nos dijeron, por favor, deroguen el código. No lo toquen más. Ya tiene 14 o 15 modificaciones que le generan. Yo no voté ninguna, ahí sí podía votarla. Un código que entró en vigencia en 2017, si será malo. La gente en la casa se está volviendo loca, perdone. Pero es verdad. Todo lo que todo lo que demoró y todo lo que se publicitó y todo lo bueno, ahora estamos diciendo que vamos a deshacerlo bueno, todo. No todos dijimos que estaba bien. Igual el señalamiento que usted está haciendo sobre el acuerdo abreviado, es ¿no? Es cierto. Bueno, es casi, diríamos, que una de las columnas vertebrales, además del darle todo el poder a la Fiscalía. Y que el Poder Judicial, que cuando nos dicen, si ustedes se están metiendo con un poder independiente del Estado, pero, perdón, claro que nos podemos meter. Si somos los que damos la venia para el nombramiento de la Corte. A ver. ¿El mojón que partidizó a Fiscalía lo plantó el fiscal Díaz? Yo creo que sí. Yo creo que fue. Y ahora que el fiscal Díaz, igual el ex fiscal Díaz, ahora está fuera, cuando define usted a la fiscalía como un feudo de Díaz, ¿qué quiere decir en concreto? Porque si te piden como legislador que integra la Comisión de Asuntos Administrativos, como en mi caso, que somos los que damos las veñas, piden una entrevista y lo primero que te dicen, 6 fiscales de distinta parte del país, nos reunimos con usted, le pedimos una entrevista, pero le pedimos que no sea en el Palacio. Bueno, yo digo la verdad. A mí me podrán cuestionar en muchas cosas. Y bueno, y la segunda vez que los ves, a más, porque ya tengo como 14 o 15 fiscales en ese grupo. No se imaginan lo que fue mi celular ayer. Hay un malestar enorme dentro de Fiscalía por esta decisión que se tomó en algunos fiscales. Y en otros, no sé, como dice Gandini, si estarán contentos o no. Pero no se puede administrar parte de la justicia de esa manera. Ahora, usted dice que vetó ese acuerdo que se había llegado porque no quería o no confiaba o no le parecía correcto llevar a Jorge Díaz a la Suprema Corte de Justicia. Las sucesivas propuestas o negociaciones del lado del Frente Amplio incluyen siempre que Jorge Díaz vaya a la Suprema Corte. No. ¿Seguimos en ese punto? Ya no lo incluye más. Ah, entonces. Pero lo que pasa es que si tenemos los nombres y sabemos quiénes están a favor de Díaz y quiénes están en contra, pero además lo sabemos porque los vemos actuar, primero. Segundo, hay otras maneras de saberlo. Es decir, en una universidad privada hay un grupo de fiscales que lidera a Díaz, que da algo relativo al manejo, no sé cómo se llama exactamente, el curso, pero bueno, se refiere a cómo hay que hacer con el código nuevo, que ya no es nuevo. Yo me mandan los fiscales, tengo lo que tenía guardado en la caja fuerte, además de la lista de a jueces pro Díaz incluso me pusieron, Suena medio policíaco eso. No, bueno, pues es una lista que es como la lista McCarthy, ¿no? O sea, bueno, es grave. Estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no me queda claro, ¿qué es lo más grave? Si haya gente que le está poniendo etiquetas a los fiscales y a los jueces, aparentemente. Lo grave también es la realidad. Uh-huh. Lo grave es la realidad. Claro, pero la realidad es lo algo grave a discutir, es la realidad. ¿No? Nunca en los 69 años que tengo, que he visto distintas administraciones de justicia, vi un enfrentamiento tan grande. Esta pelea que hubo tan bochornosa entre la fiscal Fossati y el fiscal Romano, ¿responde a esa lógica? Sí, claro. Todos sabemos quién es Romano. Hay nombres claros, claves, que lo dice todo el mundo, los abogados. La Asociación de Abogados Penalistas han sacado comunicados muy fuertes. Yo recuerdo el doctor Fagundes en un tuit del 18 de julio del año pasado. Fagundes, no lo digo yo, pero sí dijo que sienten que se está ejerciendo la abogacía penal peor que en épocas de la dictadura. Ahora, yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión. Lo cual no es del todo creíble igual, ¿no? Lo dijo Fagundes. Sí, pero te lo repite como si lo suscribiera, digamos. No, eso no resiste el más mínimo análisis. Yo no tengo presente la declaración de Fagundes. A mí no me adjudiquen lo que yo no dije, porque yo digo... Ah, pero lo repite como... Es el presidente de la Asociación de Abogados... ¿Pero suscribe a esa afirmación? No, está. Porque yo no integro la Asociación de Magistrados Fiscales.
de abogados fiscales. Hay un problema fundamental, penales, que creo que es ahí donde nosotros además fuimos en la rendición de cuentas, que es cómo se adjudican los casos a los fiscales. Y ahora quedó claro lo que se nos decía que no, que era con una enorme discrecionalidad del fiscal de corte. Se llame Gómez, se llame Díaz o se llame el nombre que ustedes quieran. Así sea un nombre que pongamos nosotros el oficialismo. Yo tampoco lo llevo eso. Y nosotros modificamos eso en la rendición de cuentas. No puede ser que el dedo de nadie, sea del sector político que sea, pueda decidir qué fiscal se encarga de cada caso. Todas las demás materias del derecho, familia, civil, bueno, ustedes saben, se va a la distribuidora de turnos y va a un software donde aleatoriamente toca el turno. Antes con el viejo código, porque todo lo anterior no era malo, sí que hay que ir a un régimen acusatorio, pero no este. Era por datos objetivos, el momento del hecho, bueno, y había un montón de objetivos. Acá existe la DPA, que es la dependencia que distribuye entre los fiscales los casos. Y está en la página web del Parlamento, así que el que quiere investigar, estudiar, analizar, están las declaraciones de la directora de la DPA, cargo de confianza además, y con algún parentesco dentro de Fiscalía, porque el nepotismo es bastante grande también, algunos formales y otros no formales, donde se puede, incluso esa dependencia, decir si hay causa o no de iniciar acción penal. Ahora, vuelvo a... Perdóname que te termine, sí, en 2 segundos. Nosotros sustituimos eso en la rendición de cuentas y dijimos, sistema aleatorio ya. Uh-huh. La semana pasada, no la anterior, compañeros míos presentaron un pedido de informes a ver si se empezó a implementar. Bien. Eso es lo más urgente. Eso eliminaría, yo diría, que el 99% de los problemas. Porque si yo no tengo la potestad de sacar un fiscal y poner un fiscal, si es aleatorio, ahí estamos tranquilos. ¿Entienden lo que es el problema de fondo? ¿Ahí se facilitaría el acuerdo político? Yo pienso que sí. Pero el acuerdo político veta a cualquiera persona que ustedes entiendan que tiene una vinculación o que le gusta la conducción de Díaz. No, no es así el criterio. Al menos ahora soy yo la coordinadora del Partido Nacional. Así que soy yo la que voy a mantener con algunos compañeros más las negociaciones. El criterio tiene que ser un criterio jurídico, técnico. Yo soy política, por supuesto, pero antes soy abogada. Antes defiendo el Estado de Derecho. Y yo creo que no es porque mis compañeros no lo defendieran, pero conocemos la judicatura, conocemos a los fiscales, conocemos a los jueces. A ver, es distinto, no es solamente un nombre. De la misma manera que yo le preguntaría al Frente si nosotros, a la oposición, bueno, Frente Amplio, si nosotros proponemos determinado nombre, ¿por qué nos dicen que no de entrada? Porque ya saben que no están a favor. No están pero a favor. Usted dice entonces que Gustavo Penades o usted sí han llevado nombres concretos que destrabarían. O sea, lo que dijo Lilian Quechichán para usted esta no. Esta semana, no es así. Yo digo lo que digo, no sé lo que dijo Lilian Quechichán. Lilian Quechichán dijo que a las reuniones de coordinación con Penades, entre Penades y ella, no se les había llevado. El año pasado, y fue público, entre otras personas lo hice público yo, ese acuerdo que ya estaba cerrado. Pero no entiendo bueno, una cosa. Bueno, ese acuerdo usted lo... Bueno, pero quiere digamos, decir... Ahí que, quiere decir que... Quiere decir no que se llevaron nombres. Pero no hubo acuerdo en la coalición. Miren, les voy a decir una cosa. Después hubo otra propuesta que era la misma. Jorge Díaz, de Suprema Corte, y la fiscal Mónica Ferrero. Exacto. Como fiscal de corte. Exacto. Y usted lo vetó también. No, yo no veté eso. ¿No? No, para nada. Pero implicaba que Jorge Díaz fuera de la Suprema Corte. Mientras, a ver, yo lo voy a decir claramente. Mientras Jorge Díaz vaya a la Corte, yo, que no soy solamente yo la que decido, pero sí tomo la decisión de sé qué tengo que hacer con mi cargo. No, a la Corte no. Ahora, yo les voy a cometer una infidencia que sé que el Pacha, que somos, él fue alumno mío, el Pacha Sánchez, Alejandro, que nos llevamos muy bien, voy a cometer una infidencia. Yo la semana pasada hablé con él y le dije, yo había hablado con Topolansky, y es cierto que habíamos hablado con Topolansky. Para mí, digo, facilítame un encuentro con Lucía o hacelo tú. Porque Lucía, en la última conversación, el año pasado, que habíamos tenido en la Comisión de Asuntos Administrativos, que Lucía integraba, porque ahora renunció, miren lo que voy a decir, la necesitábamos mucho, Lucía. Una mujer que aprendió que la institucionalidad es importante, que aprendió, es muy trabajadora, que sabe negociar muy bien y va de frente. Y claramente dice, nosotros llegamos hasta acá. Le pedía a Sánchez a ver si podemos reanudar
las negociaciones. Ahora, con todo esto que pasó, se complicó muchísimo. Muchísimo porque si la sensibilidad de los fiscales, todos, vamos a hablar de todos, estaba a flor de piel, ahora se agudizó. Por eso yo creo que hay que bajar un poco los decibeles. Yo no usé mi cuenta de Twitter por el asunto de Fossati. Me preguntaron los medios de comunicación y dije lo que pensaba. Yo llamé a... Uso yo porque fui yo, lo lamento. En la Comisión de Asuntos Administrativos el año pasado, por un tema muy puntual. Miren ustedes, ¿cuáles son los criterios para evaluar a los jueces? Porque no, yo percibo que hay criterios distintos. Que todo el mundo decía, lo citó por el fiscal Iglesias. No, lo que pasa es que hay fiscales que hicieron desastres, como por ejemplo el caso de Nacho Álvarez, la Operación Océano, la posible violación del cordón, y ahí están. Iglesias, porque osó archivar unos expedientes, le hizo un sumario y le puso 4 meses de sanción. ¿Y ahora qué pasó? ¿Tiene criterios distintos o no tiene criterios distintos Gómez? Tiene criterios distintos. Sobre Gómez y su cuenta de Twitter, perdón, porque tiene que ver con esto y lo hablamos un segundito, que yo cometí un error cuando leí un tuit suyo sobre la ley y la sobre la ley mencionada. Ahora, el día que el domingo, cuando Santo y Seña hizo el informe sobre la fiscalía, usted puso en su cuenta de Twitter, el fiscal Gómez puede tomar licencia o renunciar porque la última rendición de cuentas legislamos sobre un criterio objetivo para su subrogación. Y allí cita la ley número 19.483 que enumera... La ley orgánica de la fiscalía. Exacto, que enumera lo que debe hacer un fiscal. Y usted señala que el fiscal podría renunciar. ¿Usted entiende que Gómez tiene que renunciar? Miren, eso no lo tengo que decir yo. Primero nos tenemos que reunir los compañeros de la bancada del Partido Nacional, de la coalición, y es una decisión de presidencia. Pero sería para hacer plop si le piden la renuncia cuando no se ponen de acuerdo en quién debería sustituirlo. Bueno, ¿no? Eso lo decís tú. Sí, sí, sí. Yo no lo digo yo. Sería absolutamente curioso que le pidan la renuncia a alguien quien ustedes no logran los votos para designarlo. Bueno, pero por algo creamos un sistema subsidiario. Porque el fiscal Gómez, al frente de la fiscalía, esa es la ley de rendición de cuentas, en realidad, es un artículo de la rendición de cuentas que modifica la ley orgánica de la fiscalía. Uno, en la forma que ya expliqué de elección de los turnos, que para mí sigue siendo la solución. Si es aleatorio, se termina el poder discrecional. ¿Ah? Sin que eso después, vaya contra las fiscalías especializadas, después, ¿no? Después. Eso es otro tema diferente, no está en cuestión eso, ¿no? No podemos atacar todo al mismo tiempo. Bien. Después está eso que aprobamos. ¿Por qué Gómez, cuando presentó, y la fiscalía, pero Gómez es el fiscal general que asume la responsabilidad, cuando presentó la rendición de cuentas del año 2021 que se aprobó en el 2022, traía un artículo muy curioso? Él mismo designaba a su propio suplente. Eso saltó en diputados, con mucha oposición nuestra, del oficialismo, y obviamente que no lo llevamos, y obviamente que se propuso un criterio objetivo. El fiscal más antiguo de Montevideo, penal de preferencia, porque estamos hablando de la fiscalía. Al Senado llegó así, yo discutí con Díaz por ese tema, porque él no estaba de acuerdo. Bueno, yo le dije con todo respeto, yo tengo muy buena relación con él institucional, él parece que últimamente conmigo no, se ve que no le gusta que le digan las cosas, pero lo cierto y concreto es, no doctor, tiene que ser objetivo el criterio, usted no puede designar a su propio suplente, porque se está hablando de una vacancia temporal o definitiva, el fiscal, y yo lo contesté, lo puse en mi cuenta de Twitter, ¿por qué? Porque escuché unas declaraciones de él, que dijo que él no se podía ir, porque no tenía quien lo subrogara. Y yo no le dije, está mintiendo, de ninguna manera, porque no soy una irrespetuosa. Pero sí dije, el fiscal Díaz, si se quiere ir o quiere tomarse licencia, tiene casi mi edad, yo soy más vieja que 2 años, él tiene 67 años, pero se le nota bastante agobiado, él fue fiscal de homicidios, está cansado. Se refiere a Gómez, no a Díaz. A Gómez, perdón, disculpa, a Gómez. Sí se puede ir si él quiere. ¿Por qué no usa ese artículo de la rendición de cuentas? ¿Tal vez será porque lo que les corresponde entrar no son de su tendencia? Es una pregunta que yo me hago. Y no voy a dar nombres a quien le corresponde. Si ustedes siguen la sesión de la Cámara de Senadores, ¿cuándo se discutió ese artículo? Era fiscal Ferrero, ¿no?
me lo dijo, y doy mi palabra de honor, si me creen bien y si no, a mí no me preocupa, me pidió una interrupción, Charles Carreras, que vi que estuvieron hablando de él, y me dijo, es porque es Ferrero. Y yo pedí una alusión y dije, no le voy a permitir que me falte el respeto. Porque yo de verdad no sabía que era Ferrero la más antigua. Es más, puede haber otro fiscal que le corresponda porque hay una norma subsidiaria. Entonces, ¿vamos a decirle la verdad a la ciudadanía? ¿Vamos a terminar con las hipocresías del sentido que no, acá la política, que acá no? No, no, vamos a tratar que se partidice lo menos posible. Para que se partidice lo menos posible, sistemas objetivos de asignación de casos y de selección de subrogantes. Y bajar la discrecionalidad, dice. Y obviamente que sí, bajar la discrecionalidad. Y no es cierto que sea... A ver, muy distinto a día. Yo no voy, soy psiquiatra, ni psicóloga, ni psicoanalista. Pero, a ver, a mí me mandan hasta fotos de redes sociales que yo se las mostré al fiscal Díaz, otra vez, al fiscal Gómez en la Comisión de Asuntos Administrativos. ¿Fotos de redes sociales de qué? De reuniones familiares, de ir a pescar juntos, de... ¿Quién contó? La misma fiscal Fleitas también. ¿Quiénes? Con el grupo de amigos, porque ahí hay grupo de amigos y grupo de enemigos. Y ahí entiendo que se pueda prestar para la suspicacia, pero ¿cuál es el problema? Que sean compañeros de trabajo. Si esa situación, sí, pero son siempre los mismos. De un lado, y del otro. Por eso son amigos. Pero ¿sabes cuál es el problema? No. No puede haber amigos y enemigos ahora, en la justicia. Y no en la justicia, y menos en la fiscalía. Vuelvo al mismo punto. En mi trabajo no hay amigos y enemigos. De alguna forma, la dirección de la fiscalía a cargo de Díaz fue disruptiva, generó un movimiento y una división que todavía perduran hasta hoy, 2 años después de que él dejó el cargo. Ustedes tienen la llave de conseguir un liderazgo en la fiscalía que... Es verdad. Pero es verdad, porque si nosotros mañana importante nuestro trabajo, pero si no nos ponemos de acuerdo en la entrevista de mañana, y mañana el programa no tiene entrevista, va a ser culpa nuestra. Estimado, yo no siento culpas, en todo caso siento responsabilidades. Pero si hay un enfrentamiento muy puntual, fíjense en ustedes que esto lo detonó el haber convertido a Leal de testigo a imputado. Uh-huh. Cuando además, ahora sí, Díaz... Ha indagado, tenés razón. Es un paso previo. Que Díaz dijo que no se podía. Hay un artículo expreso del Código que él ayudó a aprobar y convenció a todos los legisladores. Yo sí les imputo responsabilidad a los legisladores que votaron ese Código, a todos los míos también, donde precisamente detonó, porque hay mucho poder. A ver, ustedes saben que el director, no voy a dar el nombre, pero ustedes lo saben, el director de comunicaciones, y hay otro cargo muy importante también, que tiene una gran capacidad de decisión, que es la unidad de víctimas, que tuvo mucho que ver en la sanción del fiscal Iglesias, vino con paz en comisión del Ministerio de Desarrollo Social de la administración anterior. No vamos a jugarnos a la trampa nosotros. Tengo una duda, Graciela. Los candidatos a fiscal de corte que propone el oficialismo y que no son del agrado de la oposición, ¿el argumento es que están politizados a favor de ustedes? Sí. Y en la inversa, yo lo reconozco también, Yo lo reconozco también. ¿Y ustedes los identifican? Sí, claro. Ahora, ¿los identifican politizados a favor del oficialismo? Algunos sí. En esa línea. Por lo menos, ¿ese es un atributo para elegirlo? No. No, porque lo que queremos es, está hablando Graciela Bianchi, lo que yo quiero es tratar de terminar, y muchos otros más, estoy acompañada por muchos abogados, por muchos fiscales que están aburridos de trabajar en ese enfrentamiento, de buscar, yo tengo esperanzas, de buscar, por eso recurrí a Lucía Topolansky, a través de Sánchez, de buscar un nombre que sea independiente, que los hay. Claro, pero no está identificado. Si lo va a buscar usted, ya va a estar para los ojos del resto. Lo que acabo de decir. Que lo va a buscar con Topolansky. Lo primero que hablé fue con Sánchez para que me conectara con Lucía Topolansky. E ir juntas. Lo que significa para mí con la, o sea, todo el mundo sabe que yo tengo desde mi tía más tierna adolescencia enfrentamientos con ella. Pero le vuelvo a reconocer que fue una pérdida muy grande para el Senado que ella se haya ido. Y ella es muy... Lo último que dijimos en la reunión con Lucía fue... Ella misma lo dijo, hay que terminar con esta politiquería en la fiscalía. En esas listas que usted tiene de fiscales que están alineados con Díaz... ¿Esto se puede tomar? Sí, claro. Y fiscales que están... Azúcar, edulcorantes tenemos.
alineados contra Díaz, y dijo que hay un grupo también grande de fiscales independientes. ¿Cuáles esos tres grupos son parejos en cantidad de integrantes o...? No, eso no, tanto como eso no lo sé. A mí me parece que es mucho más importante lo cualitativo que lo cuantitativo. Okay. Yo creo que además hay fiscales que fueron jueces también y que tienen una perspectiva de, más global de la situación. Ahí evitaríamos el enfrentamiento jueces y fiscales que se arrastra de los orígenes de la historia. Y yo tengo la esperanza que se va a poder lograr. Ahora, sí dije en mi cuenta de Twitter que voy a estar constitucionalmente o institucionalmente, no recuerdo bien la palabra que usé porque para mí... que institucionalmente. Bien, atenta a lo que pase de ahora en más. ¿Y qué quiere decir? Con la actuación de la fiscal. ¿Qué significa? Atenta institucionalmente, soy senadora de la República, integro la Comisión de Asuntos Administrativos. Pero, no me estoy saliendo de la Constitución. ¿Pero a qué se refiere? Porque digamos, parte de las tareas es designar un fiscal de corte que no están haciendo. Sí, porque además, como conozco de la materia, de la casualidad que soy abogada y ejercí casi 30 años. ¿En qué sentido va a actuar distinto? Y vamos a ver, no sé. ¿Es una fiscal alineada en el esquema? Sí. ¿Con Jorge Díaz? La tenemos desde el primer momento. ¿La tenemos qué quiere decir? Los fiscales. Y a mí me dieron la lista. Yo no tengo la culpa que me haya llevado la lista. No la llevé. Bueno, pero leerla, elige creer, no creer. ¿Cómo no si son 10 o 12 fiscales? Que avalan quizás otro fiscal u otro grupo de fiscales arman una lista. Bueno, pero uno conoce las actuaciones. ¿Y qué recurso legal tiene usted para monitorear su trabajo? Reitero, que no has usado ahora. Soy senadora de la República, tenemos superintendencia sobre la actuación de un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Educación y Cultura, no es un ente autónomo la Fiscalía, y la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado ejerce permanentemente el control. Hemos llevado, citado varias veces a los fiscales. Fue el fiscal Díaz, fue el fiscal Gómez, fueron fiscales a quejarse del sistema de concursos que se estaba utilizando, fueron a quejarse que muchos de esos sistemas de concursos eran no buenos, terminaron en el Tribunal de lo Contencioso. Todo eso trae problemas entre los fiscales. El Tribunal de lo Contencioso falló a favor por lo menos de dos de los que interpusieron recursos, la Fiscalía tuvo que pagar reparación, o sea, el contribuyente, y la verdad que cuando el Tribunal de lo Contencioso dice acá se violaron normas y formas, y bueno, uno tiene que empezar a llamarle la atención, fueron los fiscales que fueron a la Comisión de Asuntos Administrativos a plantear las irregularidades de los concursos. Senadora Graciela Bianchi, esperemos que se dé esa cumbre femenina Topolansky-Bianchi y se arregle este tema. No, no solamente Muchas gracias por haber... El presidente venido. De la República está muy preocupado y muy atento a todo lo que está sucediendo, respetando las institucionalidades. Eso significa respetar a los legisladores que tenemos facultades distintas a la de él como titular del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Ahora nos arrimamos a la...